A mí me encanta. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, dice que Ezequiel es llamado en el Espíritu. Me encanta Ezequiel. Ese libro tú te lo tienes que leer varias veces. Cada que te lo lees, le encuentras más saborcito. Y dice que fue llevado en el Espíritu. Y le dice Dios: Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Y dice que estaban pasando, los huesos estaban en el valle. Y déjeme explicarle esto, que necesito que se lo lleve para su casa. Cada vez que vamos a pasar de una dimensión a otra, proféticamente las dimensiones son montañas. Pero para pasar de una dimensión de gloria a otra, usted no puede saltar de aquí para allá. Tienes que bajar, pasar por el valle y volver a subir. Por eso es que usted escucha a los predicadores que le dicen: después de una prueba hay una gran bendición. Porque la mayoría de veces el creyente está bajando al valle para el corazón ser transformado y capacitado para recibir la bendición que le viene. So, desciende de esa gloria donde está, baja de esa montaña, pasa por el valle y sube a la siguiente dimensión de gloria. Estos huesos era de gente guerrera, porque ahí dice que después de que él profetiza y se unen los huesos y todo eso, dice que se convierte en un gran ejército. Será gente guerrera que iba de camino, y en el camino se quedaron en el valle. Y le dice ese Dios a Ezequiel: Ezequiel, esos huesos vivirán. Mire, ese Dios de nosotros es un diosazo. Le dice: Ezequiel, esos huesos vivirán. Yo no sé, Dios, solamente tú lo sabes. Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Oiga, Dios es Dios. Dios puede decir: yo profetizo, yo declaro ahora vida, ¿verdad? Y dice: Ezequiel, tú tienes la llave, papi, porque Dios habla colombiano. Ezequiel, el idioma celestial. Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos, papi. Y le dice: profetizo yo. Sí, tú tienes la llave. Y dice que profetizó. Y dice que inmediatamente empezaron a unirse los huesos. Los huesos son las estructuras, nuestra creencia, espiritualmente hablando. Es nuestra creencia en lo que creemos. Cuando viene la prueba, todo eso se viene al piso. Y nuestra fe comienza a menguar. Entonces los huesos son la estructura. Y dice que después él siguió profetizando. Y entonces le salieron los tendones. Proféticamente los tendones se encargan de unir los huesos a los músculos. Los músculos son el motor del cuerpo. ¿Ves? Si tú no tienes estas cositas arrugaditas que tenemos aquí en la rodilla, nosotros no nos podemos doblar. Entonces, ¿qué hace el músculo? El músculo es lo que hace eso: cubrir el hueso, unirlo. Y entonces, cuando Dios viene y trata con esta gente, empieza a colocarle vida a los huesos, vida a la estructura, vida a tu fe, vida a lo que creíste. Y luego le pone el músculo para que comiences a ejercitarla. Entonces, luego de esto, viene y coloca en ellos, después de que coloca los tendones, coloca la firmeza, la solidez. Y luego encima de esto le coloca la piel. La piel discierne la atmósfera espiritual. La atmósfera espiritual, ¿qué tipifica eso? Estoy en un terreno que yo debo estar. Este es el lugar donde Dios me quiere. ¿Ves? La piel se convierte como si fuera una nariz. ¿Cómo así, hermana Mendola? De lo que hablamos ayer, el discernimiento. Hay lugares donde usted entra, espiritualmente hablando, y usted dice: aquí hay algo que a mí no me gusta. ¿Cuánto les ha pasado eso? Yo entré a ese lugar y hay algo, yo siento ahí algo pesado. ¿Tú sabes qué es eso? Es tu piel. Proféticamente hablando, ella discierne. Por ejemplo, esta piel natural, ¿qué hace? Ay, está frío. Ay, hace calor. ¿Quién produce eso? La piel. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con la piel? Puso el discernimiento. ¿Entiende mi tiempo, cuerpo? Cuerpo, tienes que entender que esto que estás viviendo es un proceso.
Y dice que se paró. Estaban todos ahí. Entonces le dice: chequéate esto, el poder que tú tienes, para que no andes como sonámbulo. Chequéate el poder que tú tienes. Y dice: ya el cuerpo está hecho, ¿verdad que sí? El cuerpo ya está hecho. Pero dice: no tenía vida. Ah, no, pues ordena de los cuatro vientos que sople mi espíritu. Eso estaba en la boca de un hombre. Y Dios en su palabra le dice: hijo de hombre. ¿Sabes qué quiere decir hijo de hombre? Tu humanidad, papi. No necesitas que seas perfecto y que tengas títulos y recontratítulos en teología. Esto es simplemente fe. Gente que le cree a Dios. Gente que se ha puesto en la posición que le corresponde. Esto es para gente que le cree a Dios. Dice que sopló el viento. Y se levantaron. Y era como un ejército. Así le pasó a Adán. A mí me llama mucho la atención que dice que el Señor crea a Adán. Y después en el capítulo 2 dice: pero salía un río que regaba la tierra porque no había quien cuidara el huerto. Y entonces uno dice: pero si un capítulo antes tú estás diciendo que ya lo creaste, ¿por qué lo creaste? No, el hombre estaba creado, pero no había recibido el soplo de vida. Viene el Señor y sopló. Y el viejo se despertó. ¿Por qué? Porque es el soplo de vida el que tú y yo necesitamos para poder sacudirnos. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro no podía manifestar o decir esa palabra que pronunció si no era revelado del cielo. Por eso dice: eso no te lo reveló carne a ti, eso te lo reveló mi Padre. Y esa revelación es la que nos sacude, el soplo de vida, para que el hombre tome la posición que le corresponde. Por eso hay gente hermosa en el Señor, con muchos años en la iglesia, pero la Biblia le sirve de desodorante. Nunca crecieron, nunca ganan almas, no oran por la gente, no predican, nada, no pasa nada. No dejan huella en su camino espiritual. La única huella que dejan es en la sentadera, en la misma silla por años. Pero no hay un cambio. Tú no lo ves un hombre de poder. No hay cambio en la oración. Siempre en la misma oración, raquítica, endeble. Ahí todos quejumbrosos. Se han envejecido, quejándose de los defectos de la iglesia. Cuando todos tenemos defectos. ¿Sabes por qué Dios te trajo aquí? Porque tenías defectos. Entonces ya tengo las llaves, ¿verdad? Yo tengo las llaves, no las meto en el bolso. Te voy a decir, ¿dónde se deben de tener las llaves? En el hombro. En el Antiguo Testamento las llaves eran grandes. Entonces las llaves no son como ahora, que usted las podía meter en el bolsillo. Se llevaban en el hombro. Por eso en el libro de Isaías dice que le he dado las llaves y las he puesto en el hombro de David para que abre y cierre. Entonces, cuando usted toma esas llaves, las llaves las tiene que tener en el hombro. Esa es la cruz. ¿Y cómo es eso, hermana? La cruz, sí, la obediencia. La llave no abre puerta mientras usted sea un pelele que el diablo juega con usted. Mientras usted sea un tipo que el diablo cada que le da la gana lo tumba al piso y se le orina en la cabeza. El diablo sabe que cuando usted tiene la llave, usted tiene el poder para atarlo y él no puede se desatar. Mientras usted no tome la autoridad, el diablo va a hacer con usted lo que le dé la gana. Usted se tiene que parar por su viña, parar por sus hijos, parar por su familia. Nabot tenía una viña. Y el desgraciadito de acá vivía al ladito, tenía el reino al ladito de la viña de Nabot. Y acá miraba la viña de Nabot. ¡Qué linda! ¿Usted ha leído esa historia? Te voy a dar el capítulo y el versículo para que la leas en tu casa y yo te la voy a parafrasear. Primera de Reyes, capítulo 21.
Entonces fíjate tú que venía Acab y decía: me gusta la viña de Nabot. Era rey, tenía muchas viñas, pero él le gustaba la de Nabot. En el Antiguo Testamento, la herencia del padre es una cosa, para los hebreos todavía, los judíos todavía, la herencia del padre es una cosa muy importante. Y fíjate que si ellos por un momento de dificultad económica la tienen que vender y no pueden pagar, cuando pasan 7 años, que viene el año del jubileo, donde se perdonan todas las deudas, a ellos les regresan la casa de sus padres, porque es algo muy importante. De otra manera, si Nabot no la entregaba, Acab, por mucho que fuera rey, no se la podía quitar. So viene el Nabot y le Acab y le dice a Nabot: oye Nabot, véndeme tu viña. Te puedo dar una como esta, y si tenía una como esa, entonces ¿por qué no se quedaba con eso? ¿Verdad? Yo te puedo dar una como esta, o te puedo dar el precio de lo que tú me pidas en plata. Y él le dice: no, ¿cómo yo la voy a vender? De aquí me sacan muerto, con los pies para adelante. Pero yo mi viña no te la voy a vender. Y dice que Nabot se fue a su casa enojado y volteó su rostro hacia la pared y no comió. La actitud de Nabot me da la impresión de que Nabot era un hombre con los calzones a la rodilla. Entonces llega Jezabel y le dice: ¿qué te pasa, papi? Ay, Jezabel no era colombiana, esa saber de dónde era, pero colombiana. ¿Y qué te pasa, papi? No, que yo hablé con Nabot, que si me regala la viña y que si me la vende, y Nabot no me la quiso dar y estoy triste. Ay, pero tú no eres rey, chico. Hizo la carta y agarró el anillo de Nabot, que esa era su autoridad, y ¡pah! Le puso el sello, lo envió a la gente y mátenlo. Nabot prefirió morir a que le quitaran su viña. Hermana Mendiola, ¿y eso cómo lo aplico a mi vida? Aquí te va. Tu bendición está al lado de la bendición que te quiere ofrecer el diablo. Yo los envío en medio de lobos rapaces. Él no dijo que te iba a enviar para la luna después de que te convirtiera. Sigue ahí, aunque yo recibí a Jesús como el salvador de mi vida. El amigo que me invita a coca, sigue ahí. Soy yo la que tengo que pelear por mi territorio. Soy yo la que tengo que decidir morir antes que retroceder. Soy yo. Cuando yo me paro, Dios se para conmigo. Mi hija decidió morir antes de caer. Y ahí mismo tú te pones las armas del espíritu, porque él sabía que esto era una guerra. Tú has sido muy fiel, pero te viene una prueba. Papi, si mira, si la logras pasar, papi, ay. Pero si caes en medio, te va a volver pedazo. Tú has sido fiel y muy fiel, pero esa fidelidad la está queriendo probar el diablo. Párate firme. Prefiero morir. Tú no sabes lo que yo lloro delante de la presencia del Señor, porque este tiempo está muy malo y muy difícil. Mantenerme firme. Esto no es así que una chupetica gato. No, papito, aquí me te tienes que enfrentar contra el mismo diablo. Él quiere arrebatar lo que Dios me entregó. Él quiere aplastar lo que Dios tiene para mí. Tú te tienes que parar. Por eso es que en Efesios 6:12 Pablo dice: revístanse de la armadura de Dios. Quiere destruir el hogar, quiere destruir a tus hijos. Tú te tienes que parar peor que Rambo. Y dice Pablo, después de haberlo acabado todo, firme. ¿Por qué? Porque el diablo no se cansa de querer robar mi viña. El diablo está desesperado. Quiero volverla a ver, vuelta a pedazos como la tenía, hedionda.